¿Quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos. Pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la escuela de negocios de América Latina con mayor proyección global. Con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Hola, bienvenidos a EGADE Future Forum. Hoy platicaremos sobre el tema de gobernanza climática y net zero y el reto que tiene el sector financiero sobre estos temas. Mi nombre es Carlos Vargas y soy profesor en finanzas en EGADE Business School. Y este tema nos resulta sumamente relevante porque la gobernanza climática y el net zero son temas que han transformado a la industria en general, pero sobre todo al sector financiero. Y cada vez son más empresas las que están adoptando medidas para medir y para reducir su huella de carbono, para lograr una economía más sostenible. Y queremos entender un poquito más qué quiere decir esto para el sector financiero. Las instituciones financieras en particular, pues desempeñan un papel crucial en esta transición, porque al ir hacia una economía de bajas emisiones y una movilización de recursos financieros para esto, hay muchas cosas que van a cambiar, muchas oportunidades que van a surgir y muchos retos también que habrá que superar. Debido a esto, tenemos que entender qué tipo de estrategias y políticas estará adaptando el sector financiero para lograrlo y, sobre todo, cómo van a alinear sus carteras de inversión y sus metas y objetivos a estos cambios. Para platicar sobre este tema, tenemos hoy dos grandes invitados a EGADE Future Forum. Y nuestra primera invitada es Aide Olmos. Aide es Head of Corporate Sustainability para México y Latinoamérica en HSBC. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, pasando por áreas como recursos humanos, auditoría, banca corresponsal, global banking, crédito, entre otras. También tenemos hoy con nosotros a Adrián Gómez Balboa. Adrián es Principal of Operations Director en Ramboll y Adrián es desde hace ya muchos años consultor ambiental y de sustentabilidad con una experiencia en más de 25 países durante más de 15 años. Sus áreas de experiencia incluyen gobernanza climática, estrategia CSG, diligencia debida, tanto ambiental como climática, financiamiento internacional de acuerdo a los principios de Ecuador, auditoría EHS y soporte ambiental. Adrián cuenta con experiencia en diversos sectores y es una persona que conoce bastante bien todos estos temas de los que vamos a platicar el día de hoy. Mucho gusto en verlos a ambos y muchas gracias por aceptar participar el día de hoy con nosotros. También es importante comentar que tanto Aide como Adrián son parte de nuestro programa de gobernanza climática para consejeros y altos directivos en EGADE, la cual es un programa de educación ejecutiva donde discutimos a mayor profundidad estos temas y donde seguramente podemos aprender más sobre qué retos implica la gobernanza climática y cómo vamos a llegar a eso. Pero sin más preámbulo, pasemos a lo que venimos el día de hoy, que es platicar
sobre esto y por qué no comenzar con los conceptos básicos. ¿Qué es la gobernanza climática? Y Aide, si nos puedes dar por favor tu perspectiva de qué es la gobernanza climática y por qué es importante. Pues muchísimas gracias, buenos días, un gusto estar aquí nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, básicamente la gobernanza climática pues tiene que ver con cómo dentro de las instituciones tienes tú establecida una estrategia, ¿no? Una estrategia que esté asociada con una estrategia climática y con la sostenibilidad, ¿no? Así es como también la vemos desde el sector financiero, y es lo más importante para poder tener una estrategia, tener a tus stakeholders convencidos de lo que tienes que hacer internamente, y obviamente tener estos pilares que te van a ayudar a entender los pasos o lo mínimo que tú debes de tener dentro de tu empresa como estrategia climática para poder avanzar en conjunto con tus empleados, en conjunto con tus stakeholders, en conjunto con tus accionistas. Entonces, eso es gobernanza climática. Todo lo que está alrededor de establecer una estrategia de sostenibilidad, una estrategia ASG en una empresa, no importando el sector en el que estés. Perfecto, muchísimas gracias, Aide. Adrián, ¿qué es la estrategia climática y por qué es relevante? Yo te diría, Carlos, una definición. Aide nos dio la definición real de lo que pasa en el mundo. Te voy a dar un poco la definición académica, si lo quisiéramos llamar así, y podemos entender a la gobernanza climática como el sistema de políticas, directrices y prácticas establecidas generalmente por el Consejo de Administración y la alta dirección para poder responder a las oportunidades y riesgos que se derivan del cambio climático, que esto al final del día es una parte de tu estrategia de sustentabilidad. Y uno de los temas que me gusta responder cuando me dicen qué es la gobernanza, me gusta también decir que no es la gobernanza, porque esta definición de qué vamos a hacer y la parte académica puede quedar muy etérea, ¿no? Y es importante entender que la gobernanza climática no es solamente ver los riesgos de esta crisis climática que tenemos, es también ver las oportunidades. Hay un montón de oportunidades a nivel de negocio y estas se van a tener que capitalizar a través de tu estrategia, que es, digamos, la respuesta a tu gobernanza climática. Ok, y de acuerdo a esto, lo que podemos entender, pues, es a una empresa que se va dando cuenta de la importancia de tener una estrategia alineada a participar de estas oportunidades, a resolver estos retos, y dentro de ese marco, de ese concepto, también podemos encontrar otro término importante que es el net zero. ¿Qué es para ustedes el net zero y cómo pueden en este caso las instituciones financieras implementarlo para tanto evaluar su impacto como para llegar a definir y alcanzar ambiciones alineadas sobre este tema del net zero? ¿Por qué no empezamos con esta pregunta con Adrián y después pasamos con Aide? Claro. Mira, Carlos, el net zero es el reducir tus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero tan cerca a cero como sea técnicamente posible, y aquí es donde entra la termodinámica, donde entra toda la parte científica, con las emisiones remanentes siendo reabsorbidas de alguna forma, ya sea natural o artificial. Hay tres formas de la absorción natural, que es principalmente los árboles, el océano, se me fue ahorita cuál es la tercera, y hay la tercera artificial, perdón. Y es cuando podemos utilizar diferentes tecnologías para esta absorción. Ahora, hay que entender que el net zero no es necesariamente lo mismo que carbono neutral. Platicabas al inicio, vamos a hablar de los conceptos. El net zero es reducir las emisiones, porque luego en esta conversación nos tocan directivos que dicen, oye, yo emito mucho, pero compro muchos bonos de carbono. No, ese no es el punto. El punto es reducir realmente tus emisiones, y claramente los bonos de carbono pueden ser pues un recurso financiero, económico para llegar a este net zero, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en esta reducción, no en este balanceo. Ahora, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, las instituciones financieras pueden evaluar el impacto climático desde una perspectiva de presupuesto de carbono. Esto es, cuántas emisiones se financian y de ahí cuánto voy hacia el net zero, ¿no? O lo pueden ver desde una perspectiva de adaptación. El cambio climático nos genera diversos riesgos, tanto físicos como de transición, y el cómo las instituciones financieras ayudan a mejorar la infraestructura
de la sociedad en general, porque el mundo financiero realmente nos mueve, es un motor muy importante. ¿Cómo mejoramos esta infraestructura para enfrentar estos efectos del cambio climático, ¿no? Y esto se realiza a través, en cada institución financiera, con metodologías, ya sea de cálculo aprobadas por el IPCC o por otras instituciones reconocidas, a través de estudios de sensibilidad, a través de escenarios, ¿no? Y las ambiciones del Net Zero, pues deben de ser y tomar en cuenta también a las compañías financiadas. O sea, no, yo como institución financiera tengo que ayudar a esta transición al Net Zero, y eso es ayudar al que le estoy prestando el dinero, porque yo soy el driver económico, a que lleguemos a estos pues cursos de descarbonización que deben de estar basados en ciencia y no en modelos de voy a reducir el 1% de mis emisiones y hacer una campaña de marketing, ¿no? Ya las estrategias más a detalle, estoy seguro que Aide tiene mucho mejor respuesta que yo en ese aspecto. Muchísimas gracias, Adrián. Y Aide, la misma pregunta: ¿qué es el Net Zero y cómo pueden las instituciones financieras evaluar este impacto climático en sus inversiones y llegar a ambiciones alineadas justamente con este Net Zero? Pues mira, tampoco voy a repetir mucho lo que dijo Adrián, pero efectivamente, o sea, muchas veces lo que sí me gustaría aclarar es confundimos Net Zero con carbón neutral. Entonces, es importante decir, sí, Net Zero, como bien dice Adrián, es no emitir carbono desde un inicio, ¿no? Y al final de cuentas, también no hay necesidad de capturar o compensar el carbono. A diferencia que carbón neutral es equilibrar, obviamente, la cantidad de emisiones de carbono que nosotros emitimos. Nosotros en el sector financiero pues tenemos una gran responsabilidad porque no solamente tenemos que trabajar, como bien dice Adrián, tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? En la huella de carbono que tiene la institución, porque hay que poner el ejemplo, pero también hacernos responsables de lo que hacemos con nuestros clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, los clientes que estamos financiando ciertos sectores que son altamente emisores de carbono, tenemos que ayudarles efectivamente pues a seguir creciendo, ¿no? A ser una empresa productiva, pero también a financiar proyectos que tengan un beneficio en esta disminución de emisiones. Eso es muy importante, es una gran responsabilidad como institución. Por otro lado, también pues con nuestros proveedores, ¿no? Que también son nuestros clientes, nuestros proveedores también, pedirles que, al igual que nosotros, tengan un plan de sostenibilidad, tengan un plan para disminuir sus emisiones y también no empezar, como dice Adrián, hay que empezar con el trabajo hecho, pero desde el día uno. No buscar es que sabes que no puedo hacer nada, voy a hacer una compensación y voy a comprar, ¿no? Voy a comprar voy a beneficiar a algunas compañías y voy a invertir para que ellos también bajen sus emisiones. Eso no debe ser el primer paso. El primer paso tiene que ser trabaja en tus propias operaciones, trabaja en tu giro, efectivamente, como bien decía Adrián. Hay muchas recomendaciones que podemos seguir por sector para poder saber qué tenemos que hacer. Entonces, como institución financiera, definitivamente lo principal es uno, tener un portafolio que ofrecerles a los clientes diferenciado, un portafolio verde de productos, tanto para clientes corporativos como para clientes individuos de sucursal, porque tiene que ver mucho también con esta diferenciación, porque no es lo mismo lo que puede hacer una empresa con 3 empleados a lo que va a poder hacer una gran empresa multinacional. Entonces, sí es muy importante lo que el sector financiero podemos hacer en este caso, no solamente para financiar la transición, que ese es el papel principal ahora del sector financiero, pero también estar ahí con el cliente y explicarle la importancia y decirle, como bien lo dice Adrián, las oportunidades que tiene y que no vea una desventaja el tener un financiamiento verde o tener que invertir tiempo en cambiar la estructura de su contrato o tener que pedir alguna certificación. Tiene muchísimas ventajas y es a las que tenemos que poner en la mesa, porque uno de los temas que tiene la sostenibilidad o hablar de carbón neutral o net zero, pues que a veces se escucha como muy técnico, ¿no? O el famoso slang de la sostenibilidad hoy. Eso no estamos esperando que los clientes ni las personas seamos expertos en todo. La verdad es que hay diferentes expertos, pero sí lo que necesitamos es alguien que venga y se siente con nosotros y nos hable sin tecnicismos muchas veces, ¿no? Y más cuando estás hablando con un cliente que no ha empezado su plan de sostenibilidad, decirme, ¿cómo puedo hoy hacer un cambio en el corto plazo? Pero ¿cómo puedo en el largo plazo hacer una transición completa a emisiones cero? Excelente. Y Aide, nos comentabas ya algunos de los retos que se tiene en el sector financiero para promover
este tipo de objetivos y de ambiciones. Y uno de ellos es precisamente cómo comunicar al cliente o al usuario de estos recursos financieros que hay ventajas de alinearse con estos temas y de buscar tener un impacto positivo, tener algo más que mostrar más allá de lo financiero. ¿Qué otros retos crees tú que hay dentro de la implementación del Net Zero para el sector financiero? Yo creo que uno de los retos más relevantes es que no tenemos una alineación de lo que es verde y lo que no es, ¿no? Entonces, ahora con la nueva taxonomía que acaba de salir en México, aunque ahorita nada más es voluntaria, pues nos va a dar una guía a todos, establecida una base, ¿no? Una base a todos para competir de forma correcta y tener en la mesa de los clientes alineados qué productos o qué actividades son las que son consideradas verdes, ¿no? A final de cuentas, o sustentables. Por otro lado, otro de los retos que también se tiene es que pues falta un poco de conocimiento o mucho conocimiento en el mercado, ¿no? De qué productos hay disponibles y también por qué tiene una gobernanza tan particular, ¿no? Porque no es lo mismo un crédito tradicional a un crédito verde, porque además tenemos unos estándares internacionales que seguir, necesitamos cumplir con ciertos lineamientos, que eso hace muchas veces difícil con los clientes, porque lo primero que vemos es, ¿me va a salir más barato o me va a salir más caro? ¿No? Me va a costar mucho más trabajo estructurarlo, y eso muchas veces puede desincentivar al cliente a decir, mejor es que no quiero invertir tanto tiempo, quiero que sea transparente y quiero venir trabajando como antes. Creo que ese es otro de los retos. Y finalmente, la ansiedad, y lo dijo también Adrián, la ansiedad que se tiene de quiero ser el primero que tenga el bono verde, el primero que tenga el primer crédito ligado a la sostenibilidad. Y esta ansiedad muchas veces nos hace querer marcar cosas verdes que no lo son. Entonces, eso creo que son los mayores retos, el tema de no sucumbir ante la ansiedad del mercado, porque obviamente sabemos que Europa ya se están muy adelante de nosotros en diferentes sitios, pero eso no significa que está mal. Creo que es una gran oportunidad del que ya tenemos experiencias en otras regiones que nos pueden ayudar, obviamente, como lo estamos haciendo hoy, tenemos una taxonomía que se está presentando y se va a alinear efectivamente a lo que hay a nivel internacional, pero también se está ajustando a la necesidad del país. Entonces, dentro de los retos, y para ahora sí, para ser muy puntuales, uno, el tema de tener alineados los productos en el sector bancario. Número dos, no sucumbir ante la ansiedad de ser el primero, ¿no?, en tener algún producto en el mercado y hacer el marketing. Y número tres, es importante tener esta paciencia, ¿no? Tener esa paciencia de poder acercarte a un banco, acercarte a tu banquero y entender perfectamente si los productos se ajustan a ti y no esperar que sean más baratos, pero sí tomar en cuenta los beneficios que tiene para tu organización en temas no solamente reputacionales, sino también el valor que le va a dar como a los inversionistas, digamos, de que quieren invertir en tu empresa, porque hoy en día muchos inversores extranjeros están buscando empresas que definitivamente tengan un plan de sostenibilidad, pero que no lo tengan en el corto plazo, sino que lo tengan en el largo plazo y que no solamente los stakeholders estén involucrando, sino también la cadena de valor que es parte del digamos que el día a día de esta compañía, pues también está involucrado. Excelente, muchísimas gracias, Aide, por esa respuesta tan completa. Adrián, la misma pregunta sobre los retos, pero quizá también hablar un poco sobre las mejores prácticas que se tienen sobre Net Zero en este sentido, y quizá también aprovechando un poco la introducción que nos dio Aide sobre la nueva taxonomía sostenible de México, que nos platiques un poco cómo esto, pues, podrá también alinearse con todas estas ambiciones. Claro, lo platicábamos antes, ¿no? El sector financiero ha sido uno de los principales drivers de todo este tema del Net Zero, y a través de ello se han modificado los marcos de administración de riesgos, ¿no? Y es, dentro de las mejores prácticas, te diría, es el entender que existen riesgos residuales, el entender que existe un riesgo sistémico y el empezar a conjuntar todos estos pues diferentes patrones de riesgo en un marco global. Porque tenemos al final del día una inversión en adaptación que es inadecuada, que está rezagada, y eso se debe a que cuando estamos evaluando el riesgo, pensamos nada más en uno de los elementos, no en todo el riesgo sistémico. Entonces, una de las mejores prácticas es esto, ¿no? El pensarlo holísticamente, pensarlo integralmente, ¿no?
Asimismo, otro de los retos y mejores prácticas, depende si eres ahora sí que líder o lager en el proceso, es la evaluación de los famosos activos varados o stranded assets, ¿no? Oye, el carbón no quemable, el petróleo no extraíble, y vamos a poder empezar a ver otro tipo de tax que se le van a dar a ciertos sectores precisamente por estos retos, ¿no? Entonces, el no tener un marco de administración de yo no administro por una lista negra, sino que yo no financio a través de una lista negra, sino yo no financio porque ya tengo todo un análisis de riesgo en ese sentido, ¿no? Y lo que comentabas con la taxonomía y algunas de las otras mejores prácticas es los criterios de financiamiento deben de estar basados en lo que llamamos las trayectorias del Acuerdo de París. No es el voy a reducir 2% mis emisiones. Oye, no, espérate, hay un 1.5 y un 2.0 grados centígrados, ¿no? Y hay una ciencia detrás de ello, ¿no? Entonces, este famoso Science Based Target Initiative, SBTI en inglés, ¿no? Entonces, el que estemos ligados en ese proceso es una de las mejores prácticas, ¿no? Y en el tema de taxonomía, como comentaba Aide, es voluntaria, pero nos está dando mucha ayuda, no solamente al sector financiero, sino al sector financiado. Oye, ¿cómo yo quiero hacer algo verde? Pero pues iba con el banco y discutíamos y pues, ¿y quién dice que es verde? Bueno, espérame, ya hay una taxonomía, entonces ya me sirve a mí como una guía, ¿no? Platicaba, por ejemplo, con un sector inmobiliario que me decía, oye, estamos haciendo nuestro marco de en dónde vamos a financiar edificios, pero no sabemos cómo etiquetarlos como sustentable. Sale la taxonomía y problema resuelto. Tienes todo un panel de expertos que se aventó un súper trabajo en identificarlo. Y es esta taxonomía o esta herramienta te sirve como medio de intermediación entre el financiado y el financiero. Ya todos tenemos un marco de referencia claro de qué estamos haciendo y que está adaptado, en este caso, a las necesidades de México. No es el, oye, es que en París así le hacen. Pues digo, qué buena onda, París va más adelantado a nosotros, Londres igual, pero en México tenemos ciertas necesidades y como decía Aide, tienes que seguir siendo una empresa productiva. O sea, tú tienes un mandato de producir, de generar, no de salvar al mundo. Y en este equilibrio entre ser más productivos y ser sustentables, digámoslo así, es donde la taxonomía nos puede ayudar. Y creo que aquí los dos tocan un punto bien importante que es justamente el ponerle nombre a las cosas. Esta taxonomía recientemente presentada hace no mucho tiempo en México es un paso adelante muy importante, como bien comenta Adrián y como también comentaba Aide, en hacer esa conexión entre qué puede ser llamado verde, que puede ser llamado socialmente responsable también, y cómo esto puede servir efectivamente tanto para la institución financiera como para el financiado, como para el inversionista, como para el local, como también puede ser para el que está en otros mercados internacionales. Es algo que seguramente abre espacios enormes. También Adrián nos remarcaba de forma muy importante cómo esto no puede ser exactamente el mismo entendimiento para otros países como sería para México. Es algo que se tiene que alcanzar de forma local, como ya lo tenemos, pero que de cualquier manera tiene que cumplir con criterios y con expectativas más globales, más generales, y de alguna manera se alcanza. Y quizá alineado con ese mismo tema, tenemos otro también que es justamente no hacerlo de forma correcta, el greenwashing o el ecoblanqueo que escuchamos muchas veces también. ¿Cómo pueden las instituciones, las empresas asegurarse que sus acciones son efectivamente alineadas con un net zero, que son ambientalmente responsables, que son socialmente responsables? ¿Qué puede hacer la empresa o la institución financiera para evitar caer en el greenwashing? Aide, ¿gustas comenzar con esta pregunta? Claro que sí. Yo creo que lo más básico y simple es comprometerse a lo que podemos hacer. Porque lo que pasa con el greenwashing efectivamente es el sobrecompromiso, es crear una expectativa que no es la real y que no está alineada a tu estatus actual
y a tus capacidades, no solamente de estructura, sino de inversión, ¿no? También yo creo que ese es uno de los primeros temas. La transparencia de lo que quieras hacer en temas de sostenibilidad es básico, 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 porque muchas veces estamos haciendo comerciales, estamos diciendo yo justo quiero tener esa transformación, ¿no? En mi gobierno corporativo y ahora voy a bautizar este parque, ¿no? Voy a tener una fundación. Eso no significa que tú estás realmente teniendo una inversión en tu empresa. Entonces, yo creo que lo más importante es uno, otra vez, establecerte un plan de corto, mediano y largo plazo, pero que sea creíble. Que sea creíble, que sea auditable, ¿no? Que sea transparente, que tú puedas ir diciendo y comentando al mercado, no por quedar bien, sino porque tú estás convencido que las metas que te pusiste transparentemente, vas a decir, del 100% que quería yo lograr, el primer año va a ser el 20%. Les puedo transparentemente decir que el 20%, oye, hice el 18%, el 18% porque tuve algo, ¿no? Algunos temas que no consideré y a lo mejor este 2% me va a faltar un poquito y esas son las acciones para poder llegar. Entonces, creo que eso es lo más importante para el tema del greenwashing. Ahora sí que, como dicen, walk the walk and talk the talk. Al final de cuentas, es efectivamente, si me comprometo a algo, hacerlo. Yo así es como lo veo. O sea, el greenwashing no lo veo, o sea, tan, tan complicado en el sentido de, ah, no, es que ahora salió en el comercial diciendo que se porta muy bien y allá afuera vi que le pateó un perro, ¿no? Básicamente, lo que tenemos que hacer es ser súper consistentes con nosotros, ser honestos. Y si yo digo que me comprometo a algo, hacerlo. O sea, yo así de simple veo que nosotros podemos evitar el greenwashing. Y esto aplica para el individuo, aplica para todos los sectores, pero principalmente aplica cuando estamos queriendo decirle al mundo que estamos comprometidos para nosotros evitar todo lo que está pasando en el mundo. Que en el cual contribuimos, ¿no? Como individuo, como empresa. Entonces, si me quiero comprometer, pues hazlo de forma consciente y no esperes que te aplaudan, no esperes que te den ya sabes, el apapacho. Hazlo porque realmente crees en él y con eso el mercado, no importa el sector en el que estés o el individuo que se presente a hablar de temas de sostenibilidad, vamos a evitar el greenwashing y el social washing en general. Muchas gracias, Aide. Y efectivamente, hacer lo que decimos y decir lo que hacemos y de alguna manera ser congruentes con esas acciones. Adrián, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos evitar el greenwashing? Yo te diría, añadiendo a lo que nos comentó Aide, yo vería dos puntos importantes. Uno, educación. Y educación para los directivos, para los consejeros, para la misma empresa, porque el tema es muy pasional y todo el mundo quiere ayudar y llegamos al momento en el que, lo que decía Aide, quiero ser el primero y quiero hacer esto y quiero ponerle un label, un tag de verde a este proceso o este proyecto. Y la realidad es que pudieras no ser verde. Hay que educarse en qué sí es, en qué no es. Hay que entender los conceptos. Desde el tema tan básico que decías al inicio, vamos a empezar a hablar con conceptos. Es impresionante llegar a consejos directivos en donde te hablan de carbono neutral y de net zero como si fueran lo mismo. Oye, no, espérame, hay que educarnos en qué sí voy a hacer, ¿no? Y teniendo ya esta educación, te diría basarnos en la ciencia. Ya dijimos que es un tema pasional, pero nos toca ver comúnmente que nos vamos por corazonadas. No, yo creo que si cambio la iluminación, vamos a cambiar el mundo. Oye, pues qué padre, o sea, sí, sí ayuda, pero tú estás, no sé, en industria de refrigerantes y tu potencial de calentamiento global está en tu sistema de suministro de gas de refrigerante. Ahí es donde realmente está tu impacto. Entonces, tener esta ciencia detrás. Y no la corazonada, y obviamente para entender esa diferencia, pues tener toda la educación, si lo quisiéramos llamar, ya sea formal o informal, para poder tratar estos temas. Excelente, muchísimas gracias. Y a manera de cierre, me gustaría pedirles algún comentario final sobre esto que platicamos. Sin duda, nos faltarían un par de horas, quizá varias horas, para comentar todos estos retos y oportunidades que tiene tanto la gobernanza como los temas net zero para el sector financiero.
Y como decía también Adrián, para los financiados, que son efectivamente la parte importante también de todas estas acciones. Sin embargo, lo que sí podemos ver al día de hoy es que el mundo ya cambió. Tenemos instituciones ya muy comprometidas con estos objetivos. Aide nos platicaba el caso particular de HSBC, pero muchas otras también, tanto en México como en la región latinoamericana, como en el mundo, que ya están llevando estas ambiciones a resultados muy interesantes y a generar oportunidades bastante, bastante valiosas para las distintas industrias y para los sectores que poco a poco van transicionando hacia estas ambiciones y hacia estos objetivos. Aide, ¿nos podrías dar algún comentario final sobre lo que platicamos el día de hoy? Por supuesto, creo que hablamos de lo que puede hacer el sector financiero, hemos hablado también de lo importante que es educarse, ¿no? Hemos hablado de lo importante de decir, y si te vas a comprometer, hazlo con convicción y sé transparente en ello. Creo que es importante mencionar que para tener un efecto positivo y en hoy en día en la parte ambiental, en la parte de sostenibilidad, para mitigar los efectos del cambio climático, pues es una tarea en conjunto. No hay un sector, no hay un individuo, no hay un líder espiritual que nos va a llevar y nos va a hacer este cambio que necesita el planeta, que necesita la sociedad. Lo vamos a hacer en conjunto. Y lo vamos a hacer en conjunto, efectivamente, cada quien, y yo digo mucho esto, es zapatero a tus zapatos. Si tú eres banquero, ofrece los productos verdes, guía a los clientes en finanzas sostenibles, pero también hay consultores, también hay especialistas como Adrián, ¿no?, que se dedican a temas muy específicos. Entonces, creo que eso es lo más importante, entender que esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo no de un país, esto no es un trabajo de un gobierno, no es un trabajo de un sector, es un trabajo que tenemos que realizar en conjunto y lo vamos a lograr si caminamos de la mano todos. No se puede comprometer nada más una gran industria para pretender que se haya un cambio. Y el cambio también está en nosotros, está en que nosotros creamos que es el camino correcto que tenemos que seguir, pero insisto, la única manera que podamos transicionar a una economía baja en carbono es que todos nosotros, como individuos, como sectores, vayamos de la mano y que realmente nos comprometamos firmemente a hacer un cambio. Excelente. Muchísimas gracias, Aide. Adrián, ¿tus comentarios de cierre? Te diría que en el tema del cambio climático tenemos que entender dos cosas básicas. Uno, el reto es gigantesco y es de todos, como decía Aide, no de uno y de otro. Pero la segunda parte es, parte del problema, digamos, de este reto es no nos podemos basar en lo que funcionó históricamente. El cambio climático es algo que la humanidad nunca ha enfrentado y es algo que nos cambia, por ejemplo, patrones climáticos de tormentas de diversos sectores y no podemos ver al pasado intentando entender el futuro, porque el pasado no representa lo que nos va a pasar en un futuro. Entonces tenemos que ser imaginativos, tenemos que ser creativos en cómo cada quien, como decía Aide, si eres banquero, haz banca. Bueno, ¿cómo generar estos productos? Si eres consultor, ¿cómo generar estas soluciones? Sin realmente querer decir, oye, hace 10 años cuando la industria automotriz se enfrentaba al problema de calidad, inventamos el ISO 9001. Cuando vamos a inventarnos un ISO para el cambio climático, eso no va a funcionar. Hay que tenerlo simplemente en cuenta porque el reto es bastante, bastante complejo y todos tenemos que estar en el mismo barco. Y en efecto es quizá el reto más grande que ha enfrentado la humanidad hasta el día de hoy, pero también es una gran oportunidad para reinventar cómo hacemos las cosas y para hacer mejor lo que hacemos, cada quien en su propia área de influencia, como bien nos comentaba Aide, y pensando también pues, que hay muchas cosas por hacer y mucho que podemos también avanzar aprovechando esta gran oportunidad. Agradezco muchísimo el día de hoy la participación de nuestros dos panelistas, Adrián Gómez Balboa de Rambol y Aide Olmos de HSBC.
para hablar sobre este tema de gobernanza climática y net zero, el reto del sector financiero. Gracias a nuestra audiencia por escuchar este episodio de EGADE Future Forum y nos vemos en el próximo. Como líderes, tenemos grandes experiencias que contar. Crecimos mucho con el ejemplo de otros, aunque fue mejor construir nuestro propio camino. También aprendimos grandes lecciones, pero valió la pena desaprender algunas cosas. Hubo momentos donde tuvimos que demostrar y convencer a los demás, hasta que los demás nos empezaron a seguir. Este camino está lleno de grandes historias. Hay quienes avanzan con nosotros y otros que se quedan, porque en la búsqueda del éxito, solo los más preparados logran llegar. Somos capaces de hacernos las preguntas difíciles sin asumir las respuestas. Somos los que nos atrevemos a hacer lo que otros no, los que pasamos de dirigir a trascender. Next Level Leadership.